Bueno, compañeros, hoy vamos a destapar un escape de una moto Biwi 100 2007. Ya lo desarmé. Sí, ya nada más nos queda, cuando se desarma, queda este escape ya desarmado. Lo que voy a hacer es que la moto pues pierde potencia y pues el escape, al parecer, se ve que ya está muy tapado. Entonces voy a hacer un corte circular todo completo. Voy a destapar y vamos a limpiar lo más que se pueda dentro del escape para que posteriormente lo armemos y pues bueno, vemos qué pasa, si tiene más potencial la moto, la motoneta. Voy a utilizar una cortadora o pulidora, un disco de corte de metal, obviamente para cubrir los oídos. Este tipo de máquinas tiene muchos decibeles, entonces hay que protegerse los oídos. Igual que también hay que protegerse los guantes y también los ojos con los gogles, ya que las rebabas son muy filosas y pueden incrustarse en la vista, entonces hay que cuidarse muy bien la vista. Bueno, amigos, como vemos, ya cortamos el escape, ya se parece que lo abrimos. Y pues sí, a simple vista pues se aprecia que el escape está pues muy 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 tapado, tiene muchos impurezas de aceite. El aceite, pues el aceite de dos tiempos más que nada, ¿no? Que es los residuos de la misma combustión. Pues sí está bastante pues tapado. Vamos a limpiarlo con gasolina y thinner y vemos qué pasa después. Bueno, como vemos, esto es todo lo que salió, los residuos del escape. Para esto he utilizado esta herramienta. Vean cómo ya quedó, ya está más limpio. Vamos a aplicar thinner y para aplicar el thinner tenemos que proteger las vías respiratorias. Sí. No lo retiene, vamos a utilizar esa brocha y ese cepillo. Ahora se pone a quemar todo el combustible dentro del escape. Bueno, ya se soldó. Sí, toda la cubierta completa. Ahora se utilizó la máscara, pues la careta, la pulidora para desbastar y la cortadora. Bueno, ya quedó armado, quedó armado el escape. Sí, ya está soldado alrededor. Va a tocar colocarlo.